Pues aquí me habéis pillado, haciendo agujeritos a la caja de herramientas. Así que vamos al lío y vamos con la segunda parte de la estación portátil de energía. Dentro intro. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tecnotronic. En este segundo vídeo de esta estación portátil de energía vamos a ver cómo colocamos las cosas dentro del cajón. Como habéis podido observar, bueno, ya he hecho aquí un par de agujeritos, los cuales vamos a poner estos ventiladores de CPU, ventiladores que van a 12 voltios, consumen muy poquito, 0,25 amperios cada uno, y vamos a instalarlos, pues tanto uno aquí y el otro en este otro agujero, ¿de acuerdo? Tendremos que hacer, pues ya veis, unos agujeros de 76 milímetros para cada ventilador y luego ponerle cuatro tornillitos, un tornillito en cada esquina, adecuados a el grosor que tiene esto más el grosor que hay que añadirle por la rejilla que vamos a poner, más el grosor que tiene pues la caja, que viene siendo unos 5 milímetros que tiene esto de grosor. Y luego también habrá que hacer los agujeritos para meter el cable por dentro. Así que me pongo a hacer agujeritos para meter el cablecito por dentro. Y otra cosita que os comento es que voy a cambiar estos JST, estos pequeños conectores, y voy a ponerle unos jack. ¿Por qué? Luego os lo explico por qué. De momento voy a hacer agujeros y voy a fijar los dos ventiladores que tengo aquí, voy a fijarlos aquí. Luego ya hablaremos de las conexiones. Bueno, mirad cómo se ven los ventiladores ya integrados en el hueco este de la caja. Quedan estupendamente bien integraditos, casi al ras. Sobresale un poquito, pero bueno, no tiene nada. Además, como tiene rejilla, a esta rejilla también se le puede poner un filtro de partículas para que no le entre porquería. Pero bueno, todo dependerá del entorno en el que utilicemos nuestra estación portátil de energía. Y por dentro, para que veáis cómo quedan los dos ventiladores, pues ahí los podéis ver conmigo. Se ven las tuerquecitas, las arandelas y los dos cables. Y a estos dos cables les voy a poner un jack, los dos conectados a la misma toma de jack, y van a ir en paralelo con los ventiladores del inversor, de tal manera que cuando el inversor coja mucho calor se enciendan sus ventiladores, los de la caja también se enciendan a la vez. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vale, pues en el otro lado de la caja, en ese de ahí, ¿vale? Si me habéis visto la primera parte de la estación portátil de energía, lo que voy a hacer, como tiene la misma hendidura aquí, ¿veis que tiene la misma hendidura? Cuando metemos aire por un lado, pues lógicamente tiene que salir por algún lado, ¿no? Y vamos a hacer, voy a hacerlo de esta manera. Mirad, tengo por aquí el inversor, aquí arriba, en la mesa de trabajo, este inversor Vevor, que le hice un vídeo especial haciéndole el test, probándolo y demás, y la verdad que funciona espectacularmente. Bueno, simplemente hay que ver los pedazos de disipadores que tiene aquí de aluminio, que son la hostia, ¿vale? Son impresionantes, tiene muy buena calidad, la verdad. Y bueno, lo que voy, tiene aquí el panel este, y lo que he hecho es soltarle todos los tornillos, y lo que voy a hacer, este panel, ¿veis que tiene rejillas? Pues por estas rejillas va a ser por las que va a salir el aire que mete los ventiladores. Y yo este panel voy a cogerle medidas por interiores, voy a medirle tanto a lo largo como a lo ancho, y voy a hacer el agujerito a mi caja. Aquí voy a hacer el agujero y voy a integrar ese panel en la caja, de tal manera que no tenga que abrir la tapa de la caja de herramientas para poder encender todo el sistema, y así tener el enchufe fuera, pantalla de control y un puerto USB. Ya veis aquí que los cables que tiene, pues mirad, joder, la verdad que me vienen que ni al pelo, porque son bastante largos. Este únicamente, las de toma de fuerza, igual sí que los alargo un poquitín. Bueno, ya voy a ir viendo, ¿no? Poquito a poco vamos a ir viendo. De momento, lo que tengo que hacer es medir y hacer el agujero a la caja de herramientas. Así que vamos allá. Thank you.
Bueno, mirad, ya tengo hecho el agujerito. Aquí se me ha ido un poquito la mano lijando, pero bueno, yo creo que bajando un poquito la rejilla se va a ver más bien poco o nada. Luego os muestro cómo queda esto, porque ya os digo. Mirad, tengo aquí el inversor ya desmontado. He desmontado, está desmontadito, y lo que voy a hacer va a ser poner aquí unas bornas, ¿vale? Para sacar un cablecito adicional para los ventiladores que he puesto fuera, en el lado contrario a este de aquí. Y luego el frontal lo tengo ya desmontadito, los cables, pues, que viene siendo de control, de encendido, apagado, electrónica, información de la pantalla LED de esta, sí que me dan de largos, pero los que no me dan son estos. Mirad, estos dos de corriente de 230 voltios no me da, por lo que voy a ponerle, pues, unas bornitas de estas, pequeñitas, y voy a alargarle un poquito el cable, ya que aquí, en este extremo, el voltaje es de 230 voltios, así que no hay ningún problema en ponerle bornas.
Venga, chicos, pues ya tenemos preparadito el cable de los ventiladores, que va en paralelo con los ventiladores originales de nuestro inversor, y tenemos por aquí ya el panel este desmontadito y preparado para poner en el agujero que he hecho aquí en la caja. Ya veis, ¿no? El agujero que tiene. Pues nada, nos metemos ya a instalarlo dentro de lo que viene siendo la caja de herramientas. El inversor, con mucho cuidadito, porque, claro, aquí tenemos el problema. Vamos a ver cómo ponemos esto. Lo primero que hacemos es meter el inversor para adentro, en la posición ya definitiva, ¿no? Y con mucho cuidado, cuidadito de nuestra pantalla, vamos a ir inclinándolo y metemos la pantalla por el agujero. Ahí, ahí, con cuidadito, vamos pasándolo y ya una vez pasado, dejo caer el inversor abajo. Ahí lo tenéis. Vale, ahora para que veáis cómo va a quedar la pantalla del inversor en la caja, voy a girarlo, luego ya sí que fijaré el inversor a la madera, ¿vale? A la base de la madera. Mirad, mirad cómo va a quedar la pantalla que os he estado comentando. Esto va a ir de esta manera y va a ir tal que así. ¿Qué os parece, chicos? Ahora solo me queda fijarla aquí con cuatro tirafondos y nosotros podremos encender y apagar nuestra estación portátil de energía desde fuera sin necesidad de abrir la tapa de la caja de herramientas. Así, dejarme que fije esto, dejarme también que fije el inversor a la madera, que van a ser dos tirafondos nada más, en diagonal, de esta manera, y dejarme también, pues bueno, que conecte aquí el cable que hemos hecho previamente de los ventiladores. Venga. Venga, chavalotes, ya tengo fijada la pantalla a la parte exterior de la caja. Aquí la tenemos, totalmente accesible y con un enchufito disponible, al cual le podemos ponerlo pues un ladrón de enchufes, pues para no romper este, ¿no? Que si se rompa, que se rompa el ladrón de enchufes. Pero queda esto fenomenal, fenomenal, ¿eh? Y aquí la pantallita para ver la información. Vale, pues con esto que hemos hecho hasta ahora, acabamos esta segunda parte de nuestra estación portátil de energía. Así que no os perdéis el próximo episodio de esta estación portátil de energía, en la cual meteremos las celdas, las uniremos y uniremos lo que viene siendo las conexiones del inversor que están ahí abajo con nuestro BMS que va a ir por aquí encima. Ya veréis qué manera más chula de colocarlo y de unir todo sin tener muchas conexiones. Nos vemos en la tercera parte del vídeo. Agur, agur.